Altagracia, Compañía Central Aérea pone a disposición sus instalaciones. Sala de pilotos con acceso a simulador de vuelo. Amplia variedad de manuales de partes originales de las más importantes marcas de motores. Banco de pruebas para motores con sala de ensayo único en la provincia de Córdoba. Compañía Central Aérea brinda los cursos de piloto privado de avión, DFR controlado, multimotor, habilitación vuelo nocturno y por instrumentos. Escuela de vuelo, taller aeronáutico, transporte aéreo de pasajeros, correo y carga habilitados por dirección de fomento y habilitación. Compañía Central Aérea está ubicada en el aeródromo Altagracia, ruta 45, y en Córdoba, Duarte Quirós, 865, local D, teléfono 1555-15-778. Señor cazador, señor pescador, en Buen Pique encontrará todo lo que necesita para la práctica de su deporte favorito. Tenemos el mayor surtido en balas y cartuchos y al mejor precio. Distribución mayorista de productos Orbea. Le ofrecemos cañas y riles de las mejores marcas y para todo tipo de pesca. Spinit, Okuma, Watcherdog, Abu, Michelle, Dam. Buen Pique, en sus dos direcciones de Lima 71 y Rivadavia 266. Teléfonos 423-46-30 y 426-45-46. Buen Pique, donde comienza su tiempo libre. Transmite Canal 2. El canal de los cordobeses. Desde Prointel, República Argentina. Estamos en el tercer bloque de Desafío 2000. Ahora vamos a presentar en Desafío de Vida al Gaucho Figueroa, aviador de 76 años que tiene muchísimas proezas y que él nos va a contar algunas. Estamos con el legendario Gaucho Figueroa. Para aquellos que no lo conocen, voy a dejar que él mismo se presente. ¿Qué tal, Gaucho? Yo me llamo Alfredo Sebastián Figueroa. Me llaman por apodo el Gaucho y Hilacha, lo cual que antes me llamaban Gaucho Alambre porque era muy delgado. Y después me pasaron a Gaucho y Hilacha, ¿no? ¿En qué año empezó a volar, Gaucho? En el año 1943 empecé ya a volar. ¿A dónde? En el Club de Planeadores de Córdoba, que volábamos en la fábrica militar de aviones. Ahí nos prestaban para ir a volar. Y volábamos los sábados y los domingos. Era un primario, solamente una quilla con un asientito y las alas, nada más. Era todo descubierto, no tenía instrumento ni nada. Entonces el instructor, un señor Einar y un señor Nassim Faber, no iban de instructores, nos hacían señas con una bandera para arriba para levantar, para abajo para bajar, y así nos iban haciendo señas, ¿no? Y de esa forma empecé a volar yo, ¿no? En primaria sin instructor, instructor en tierra, iba en la camioneta el instructor. Y de ahí al vuelo con motor, ¿cómo fue la transición? Bueno, después de un año más empecé a volar en el Aeroclub Córdoba cuando estaba en Paja Blanca, en avión con motor, porque a mí me gustaba el avión con motor también. ¿Qué tipo de aviones había en esa época? Bueno, había J3, Fleet, Fokker Bull, ¿no? Eran los aviones que tenían preescuela. Tenían Luscombe, Miles Magister, un avión inglés que habían traído para Fuerza Aérea, pero Fuerza Aérea no les gustó. Entonces lo pasaron a una aviación civil. Y bueno, había varios otros tipos de aviones, ¿no? ¿Y su paso por la fábrica de aviones? Bueno, mi paso por la fábrica de aviones,
estuve volando ahí. Yo entré después a la Escuela de Aviación Militar. ¿Con qué grado era? Bueno, yo quería ser piloto militar, pero se cerró en el año 1943 la Escuela de Pilotos Militares. Y los que se querían quedar, los que entran como pilotos, querían quedar, yo me quedé como mecánico, para quedarme cerca de los aviones, ¿no? Y ahí seguí mi carrera. Pero no volaba, volaba como mecánico a veces. Y bueno, así seguí volando a todo tipo de avión, aviación militar. Durante su paso por la fábrica, ¿cuál fue el avión más veloz o el más curioso que le tocó volar? Bueno, el más veloz fue un Learjet, después volé Pampa, volé muchos otros aviones. Todo lo que podía volar, volaba, ¿no? En la fábrica, en el centro de seis en vuelo, siempre los pilotos que estaban ahí eran conocidos míos porque habíamos estado juntos. Y empecé a volar ahí mucho. Y siempre vuelo ahí. Ahora me han invitado a hacer un vuelo en una 4B que viene en mi plaza, ahí al centro de seis en vuelo, en Loque, ¿no? Y el avión más rápido que he volado es un F-100, un Super Sabre. Volé con un piloto norteamericano. ¿Es un avión supersónico? Supersónico, sí, pasó la velocidad de sonido. Charles Jagger se llama el... Al famoso Chuck Jagger. Exactamente, Chuck Jagger. Y... queremos aclarar que ese fue el primer piloto que pasó la barrera del sonido, ¿verdad, Gaucho? ¿Usted voló con Chuck Jagger? Exactamente, sí, fue el primer piloto que pasó la velocidad del sonido, Charles Jagger. No. ¿Y esto qué año fue, si se acuerda? Y ese ha sido en el año 52, 54, por ahí no me acuerdo bien, ¿no? ¿A qué países limítrofes se ha ido volando desde acá, desde Córdoba, digamos, Gaucho? Bueno, a Chile, Brasil, cruzando la cordillera, ¿con qué avión cruzó la cordillera? Con un Morán Saunier, un Fischer Stolz alemán, que después lo fabricó la Morán Saunier en Francia, y le llamaban Morán Saunier. Es un monomotor. Monomotor con un motor radial de 9 cilindros, de 225 caballos. Y crucé remolcando un ala volante de la fábrica de aviones, ¿no? Eso Chile. Tower. Sí. ¿Y para el norte? Y para el norte volaron de La Quiaca, digamos toda la República hasta el sur, hasta Ushuaia. Y de este a oeste, bueno, de Chile a Brasil, digamos, del Océano Atlántico al Océano Pacífico, ¿no? He andado a todos esos lugares, ¿no? Ustedes iban a los festivales aeronáuticos de otros países, ¿verdad? En esa época. Afirmativo, estuve en otros, en varios países, en festivales aéreos, así, porque me llamó mucho la atención. En Estados Unidos estuve también en Osco, uno de los eventos más importantes en materia de aviación deportiva, muy lindo, ¿no? ¿Y cuál es el viaje más largo que le tocó hacer y en qué tipo de aeronave? Bueno, viaje largo vendría a ser allá a Osco, ¿no es cierto? Que son como 15 mil y pico kilómetros, 17. Pero volando, digo. Volando en avión de línea, ¿no? No, piloteando. Volando yo, ¿no? Viaje hecho a Ushuaia, por ejemplo, a los saltitos, tenía que rodar unos aviones en la fábrica y pedí yo hacer propaganda para la escuela, de paso rodar esos aviones, que eran 27 aviones que se hizo para el campeonato mundial de vuelo a vela en Junín, única vez que se hizo un campeonato de vuelo a vela. Y había dos pilotos, un señor Seidauer, un alemán, y un señor White, de acá de era tucumano, ¿no? Y no daban abasto porque volaban mucho, entonces yo pedí para 23 aviones volarlos yo, y había que hacerle 50 horas cada avión. Entonces me pagaron un viático y todo, me daban para nafta, aceite y repuesto y todo lo que necesitara el mecánico donde estuviera, ¿no? Y me fui de aeroclub en aeroclub haciendo propaganda para la escuela, llevando unos afiches para
ingreso a la escuela, ¿no? Era como promoción para ingreso a la escuela. ¿Cuánto tiempo duró toda esta campaña? Bueno, estaba hablando 3-4 meses. ¿Solamente haciendo promoción? Solamente haciendo promoción, exactamente. Hablemos un poquitito de su avión. Tenemos entendido que usted armó su propio avión, ¿puede ser? Sí, afirmativo. El avión ese era de Fuerza Aérea, de la parte civil de la escuela de Lina, o que le llaman. Estaba en José Cepa. Y vino un inspector a tomar el examen a Jesús María y al aterrizar le ganó y rompió el avión. Entonces quedó ahí. Y el club de planeadores Los Caranchos lo pidió y lo donaron, ¿no es cierto?, al club. Y quedó ahí derrumbado el avión en una esquina de un hangar. Bueno, estuvo mucho tiempo, después se cambió la escuela, digamos, la escuela de volovelismo, que era militar netamente, se formó y pasó el club de planeadores Los Caranchos a Altagracia. Y al avión lo llevaron allá, pero se perdió todas las cosas, se le sacaron todo, las ruedas, todo. Era una Aeronca Champion. Una Aeronca Champion, sí. ¿Y cómo lo armó? Bueno, lo traje a casa y en el garaje de casa, acá, ahí empecé a armarlo. Tuve ayuda de un amigo, muy amigo mío, que fue un suboficial que fue compañero de pieza de mí, señor Roger Guaná, ¿no? Con él me lo enteló, lo armamos entre los dos, pero la mayor parte no tenía planos ni nada, así que tenía que hacerlo adivinando las cosas, ¿no? ¿Cuántos años le llevó a armarlo? 6 años estuve armándolo, hasta que me lo habilitaron, ¿no? A los 6 años, este muchacho, Juanat, tenía un taller autorizado en Altagracia, y él me lo presentó a inspección, y me lo habilitaron, me dieron el certificado de navegabilidad. Qué interesante. ¿Hoy está volando ese avión? Sí, está volando ahora en este momento. El sábado lo he puesto en marcha, mañana voy a ver si lo vuelo, sí. Interesante. Ahora, ¿tiene alguna anécdota que se quiera acordar ahora de las más pintorescas de toda su vida de aviación? Bueno, la verdad las cosas es que hay tanto, tanto. ¿Se anima a contar, una? Y cómo no, una de las más comentada en muchas partes, que a todo el mundo le ha gustado mucho, es una vez que se me disparó un avión. A ver, cuéntanos. Un Fleet modelo 23. Motor radial, un biplano, sin freno en las ruedas, sin inyector ni nada. Así que ese avión se me voló solo de la fábrica de aviones y se estrelló en la escuela de suboficiales a 1 metro del casino de oficiales. ¿Y cómo fue? ¿Por qué se voló solo el avión? Porque se cortó el acelerador. Resulta que no tenía inyector, entonces había que darle para cebarlo, darle unas cuantas inyecciones, unas cuantas golpes de acelerador, ¿no? Entonces la bomba de pique mandaba nafta y arrancaba de esa forma. Y en ese primero le tenían miedo a darle hélice a ese avión porque era muy traicionero, ¿no? Un muchacho lo agarró y le quebró la pierna, ¿no?, con la hélice, se descuidó. Y a otro, yo entonces ponía un alumno en el avión. Lo ponía que me cuidara los comandos, le explicaba cómo tenía que hacer, cuál era el acelerador para adelante, para atrás, cómo se paraba el motor cortando contacto. Y resulta que en una oportunidad saco las calzas del avión, que yo lo calzaba, ¿no? Y me vio que venía con las calzas, se quiso incorporar y le pegó un codazo al acelerador y se empezó a andar, a rodar el avión. ¿Y usted qué hizo? Y él, yo le gritaba, y él se levantó para tirarse, para y se acordó lo que yo le había recomendado, y se sentó de nuevo y redujo. Entonces digo, cualquier día se me va a ir el avión con un alumno, con una persona sin saber. Entonces decidí darle yo solo. Entonces hacía un remolque planeador, porque remolcaba planeador en la fábrica de aviones, para el club de planeadores Los Caranchos. Estaba volando, tomamos 800 metros, cortó el planeador en un biplaza, que para dar instrucción, y buscaba aterrizar cuanto antes, ¿no? Picaba rápido, venía, tiraba la soga, aterrizaba y descansaba un poquito hasta que aterrizaba el planeador y volvía, ya tenía preparada la soga con las calzas, todas puestas. En ese momento,
Cuando vino a aterrizar el planeador, yo ya tenía el avión ahí con la soga atada a la cola. Y subí, le di unas aceleradas, lo reduje, puse en contacto, me bajé, le di un golpe de hélice, de pala de hélice, y arrancó el avión moderando, es decir, con el antibajo, de pocas revoluciones, que no se movía. Y fui a tirar las calzas para atrás y sentí que se empezó a acelerar. Y se aceleró tanto, corrí por atrás y subí por el lado derecho. Pero con tan mala suerte que el avión ya tomó un poco de velocidad y tiré el manotón para tomarme el montante cabana y agarró un pozo y salto el avión en el aire y yo me escapé y quedé de espalda. Y ahí me arrastró. Cuando sentí que se me iba el suelo, busqué tirarme por un costado. Y justamente el avión dejó el suelo y volvió a tocar el suelo. Cuando volvió a tocar el suelo, ahí aproveché y me tiré para un costado, porque si no la cinta de la cola, de los montantes de la cola, me iban a cortar. Y salí rodando por el suelo y vi la soga que pasaba. Entonces, desesperadamente me tomé la soga para ver si lo paraba, pero me quemó las dos manos. Hasta me quemó. No lo pudo parar. No, el avión salió en vuelo, en viraje, medio se iba de virando ligeramente al norte. ¿Y despegó solo? 20 sobre un ómnibus, que tocó la copa de los árboles, que había paraíso, la ruta 20 era angosta, ¿no? Como la de ahora. Y pasó, tocó los árboles, pasó la ruta y tocó los otros árboles. Eso le quitó un poco la velocidad y entró dentro de la escuela de superficie, le agarró un pino a la mitad y se dio vuelta en el aire así. Cayó a un metro del casino oficial. Esa anécdota está puesta en la revista. Desde Prointel, República Argentina.